feeble humans. Let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Demore amata. Do something, cop! After you. Now! Bueno, perdón que me haya quedado en silencio en esta parte, así que... ¿Hay alguien más? Bueno, antes de nada, rápido, antes de que me pase algo. Muy buenas, gente de YouTube. Yo soy Jeffrey, estamos de regreso en Resident Evil 4 una vez más. Como les repito, del capítulo anterior que, bueno, para mí acaba de terminar. Bueno, lo acabo de terminar y estoy comenzando ese capítulo. O sea que este capítulo estoy comenzando justamente después de terminar el pasado. Así que, bueno, para seguir, o sea, creo que voy a grabar este y otro episodio más para subir en 3 semanas, tendré que subir. Y bueno, cargamos las pistolas y pues seguimos. Ah, vamos a darle si nos depara el destino. Aquí está el ¿cómo se llama este? El vendedor, o más conocido, mejor dicho, el nombre que le pusieron, el bujonero. No sé por qué, ha de ser algo español tal vez. Yo creo que habían balas allá atrás, ahorita que se acuerdo. Sí, ahí está. Pues sí, ese es el pujonero, o bueno, vendedor, le dejémoslo en vendedor. El vendedor es la primera aparición del vendedor. Y vamos a verlo primero, antes de ir a lo que de verdad importa en este episodio. Tengo algo que puede interesar. No sé, pero creo que hago mucho así. No importa. Dice, tengo una buena mercancía en oferta, extranjero. Dice extranjero, no sé si te habías fijado en todos esos medallones azules que hay deportivos por el pueblo. Así ¿qué estás comprando? Aquí es donde nos venden cosas. El maletín que creo que agrega
un cuadro más, creo. Es que está repartido por cuadros, entonces este nos da uno o dos cuadros, uno para abajo, o sea, un cuadrado cuadrado, o sea, como cuando dicen 2 metros cuadrados, entonces 1 metro cuadrado, ¿entendés? Tenemos el mapa del tesoro del pueblo, pero este nadie en el mundo va a estar comprando. Bueno, tal vez ya cuando tengamos mucho dinero, ya así para derrocharlo. El rifle, la TMP, esa era muy buena, yo le decía PMT por la Policía Municipal de Tránsito, pero es la TMP. Las tocuetes, la bazooka, la mira de rifle, el spray de primeros auxilios, ese solo es muy limitado, yo creo que solo te venden uno nada más. Tenemos 36.600 pesetas, llamémoslo así, mejor. Aquí tenemos donde podemos tunear, se podría decir, nuestra pistola, la pistola potencia de fuego, cadencia y así las demás, pero ahorita no vamos a estar gastando en esto, aunque en esta no mucho. Y en la escopeta es que es muy caro, la verdad, cuesta 15.000 pesetas, así que no vamos a hacer. Y aquí es lo que les decía de vender las cosas. Vamos a ver la jarra de cerveza. Aquí está la jarra de cerveza. Ahorita con un solo diamante, o sea, solo un ojo de gato, cuesta 10.000 pesetas. Al juntar las tres, si no estoy mal, creo que llega a valer 30.000 o 50.000, una de las dos. Pero la cosa es de que vale todavía más, porque cuando está solo la jarra de cerveza y el diamante por aparte, creo que cuesta como 5.000, 7.000 pesetas. Ahora cuando le ponemos la otra, cuesta 10.000, y así sucesivamente cuando vamos agregando los demás. Aquí están los demás. No, esto, sí, la pistola, aquí es donde decía que conseguimos la otra pistola y la vendemos. La hierba, las espinelas, que no cuestan mucho, como les decía, estas... Creo que entre todas, sí, una cada una vale 2.000 pesetas, que no es mucho para lo que cuestan las modificaciones y las pistolas en este juego. Así que vamos a ver aquí, tenemos otra hierba roja, que no cae mal pues, pero sería mejor una vez. Esta es una de las partes difíciles. Aquí en esta parte es muy esencial el rifle de francotirador, pero no lo voy a comprar. No lo voy a comprar. Dudé un poco, pero no, mejor no. En esta parte sí cuesta algo relativamente, aunque te puedes arriesgar y ¿cómo se llama? Arriesgarte a querer matar a todos los zombies y así poder conseguir dinero, balas y cosas así. Pero si querés pasarle una vez, tendrás que correr por tu vida, literalmente. Muy bien, comenzamos aquí. Aquí está, esta es una mina, creo yo. Yo creo que sí es una mina. ¿Por qué digo que es una mina? Porque todos tienen TNT y la TNT solo se usa en esto. Aunque parece más bien como algo de la Segunda Guerra Mundial por ese cerco alambrado. Abro la puerta nada más para avisar que ya vinimos, porque esta puerta va a ser muy esencial para poder pasar esta parte. Vamos a abrir, todavía ahí no hay nadie. Vamos a esperar un poco, porque ya van a ver todo el rato, porque es que nos siente bastante esta puerta. A ver, es que salgo mucho del ángulo y se nota el micrófono aquí. Bueno, no importa. Ya. Uy. No, qué duro. ¿Sí, no? ¿Qué? Bien, se va a explotar por su propia cuenta. Bien, nos ayudó bastante, se escucha. Ahora, ¿hay quien uno? No, no viene nadie. El otro no sé cómo entró ahorita que me doy cuenta. Ah, ya me acordé, yo salí. Estoy de memoria corta y larga a la vez. Este no me ha visto, nadie sabe por qué. Aquí viene otro, vamos a matar a este. ¡Uy! ¡Qué loco! ¡Uy! 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 Sí.
No. Ahí está, gracias. Y así nos vamos a tener que ir con todos y creo que vimos molear así como cuando estuvimos con la tierra. El tío se pone a recargar, nunca me doy cuenta de eso. Y vos, que parecen dos hermanos en él. Ahí está. Y lo vamos a ver. Estoy quedando sin balas, estoy dudando mucho en cuántas tengo. Porque todavía quedan allá. Allá, uno ahí arriba, o otros metidos en esta choza o esta casa. Y ahí viene ese con la técnica. ¿Cuántas tenemos, por cierto? Es de mala suerte, se puede decir, que no creo en eso de la suerte, o de la buena suerte o de la mala suerte. Ve las balas porque como que te desconcentra y te limita más. O te pone más nervioso y hace que la falles más. Un poco más. Bueno, no hay nadie. A ver si me viene. No hay nadie por arriba. Los de aquí dentro nos alertan. A ver, por arriba tampoco. Ahí hay otro, pero bueno, no sé. Bueno, vamos a ver cuando ya estemos cerca. Ah, ok, un montón de más. Tenemos que agarrar dos piezas de un disco, el cual abre una puerta. Uno está aquí, el otro está arriba de la choza del otro lado. Aunque me queda más que el otro lado, pero bueno, no sé. Esto lo vamos a matar, creo que va a alertar a los demás. Yo creo que ahorita no hay más perfecciones. Tenemos que usar esto, pero ahí está. Viene más. Vamos a ver si lo está. Me recuerdo del juego, como repito siempre. Ya lo había jugado antes, pero hay cosas que sí recuerdo que si no vienen más. El pedazo, la mitad del disco que tengo que ver, el emblema, mitad izquierda. Bien, no voy a ir por aquel lado, no sé por este, aunque es por el otro lado, pero bueno, nosotros somos hombres de acción. No puede ser que hasta acá pueda llegar a esa cosa. Estoy saliendo mucho del campo. Eso es otra cosa, de que si juntas las tres, la roja, la amarilla y la verde, te sube toda la vida, pero si juntas la roja y la verde, también te sube toda la vida. Puede que error en que no puedo. Desgraciado hacia el coche. Se me cayó. No pensaba, ¿no?
gracias a nuestro equipo. Ahí está. Vamos a una escalera. Y voy a usar el deporte de gasolina, pero no. Oh, ¿qué mejor? Llegó hasta el otro lado. Dice, como digo, el micrófono está al otro lado y el micrófono está acá y yo tengo que salir del otro lado. Tenemos que curarnos otra vez, estamos gastando mucho, vamos a usar el huevo mejor. Bueno, nuestro huevo me lo haría bien. Aquí nada más estoy entrando solo para hacer los trucos, aunque no lo sirvan mucho. Nos unimos, antes de irnos vamos a combinar las cosas. Voy a combinar, combinamos esto. Que no tiene que, pero nosotros pasamos de él. Ya no tengo nada, bueno, no tengo nada, sino que no tengo mucho de palo. Sí, parece que encaja algo, sí, bien, estamos bien, y cuando lo ponemos, entonces, el emblema hexagonal, yo le decía disco. Y tenemos que seguir por acá. Bien, de este lado izquierdo hay cosas. Sí, me recuerdo muy bien. Me recuerdo muy bien, creo. No sé, es que el comienzo y las partes del final sí me las recuerdo, pero lo que es ya partes intermedias, por decirlo así, no mucho. De este lado no hay nada. De este puerto entramos. Aquí hay un bote, sí, efectivamente. Elemental, mi querido Watson. Acá no hay nada. De este lado, bueno, pasar esta puerta van a ver un montón de monos. Además las monedas, tenemos pocas balas. A ver si cruzamos por acá, van a ver otros zombies más. Por acá. Acá, muy bien. Y ahora... Está perfecto, esa es lo que quería hacer. Es muy difícil, eso ya es un nivel más avanzado. Aquí adentro hay un diamante. Bueno, bala. No recuerdo que era un diamante, pienso que lo que era. Y por alguna extraña razón, creo que los cuerpos no eran ni nada, pero todavía no son ahí. Que hasta era de balas, mató. Estaba por aquí. Bueno, no puedo hacer todo eso.
etcétera. Bien, por este lado hay una máscara de oro. ¿Y cómo pago aquí? Nadie sabe. Pero aquí está. Y por este lado aquí hay un bote, un barril. Ahorita que estoy haciendo memoria, me estoy recordando que luego aparece atrás de la motosierra. Y vamos un poco más. La verdad, de las balas de la normal tenemos muy pocas. Y de la otra, de la escopeta también. No bajamos. De este lado hay otro enemigo más. Tengo que contarle las cosas, pierde el chiste, pero bueno. Venga. ¡Agárrenlo! Tenemos algo claro, es que nos va a tocar contra la motosierra, el cual significa que va a tener más zombies y significa que vamos a tener que tener comida. Lo cual significa que vamos a tener... bueno, que hay balas, es pura suerte. Vamos a tener que matar a estos pescados que no se mueren tan fácilmente. Bien está. Que vamos a llevarnos el más grande, el pez grande. Está allá. Bueno, yo creo que lo vamos a meter con la escopeta. Va a ser un derroche de balas muy tonto, pero bueno. Ahí está. Y hay que hacer espacio porque no nos cabe. Vamos a mover. Movámoslo. Ahí está. Ahí está. Esto por acá. Ahora. Esto, bueno, esto los podemos combinar. Esto se me olvidan los controles, como repito, estamos aprendiendo todos juntos a la vez. Y yo creo que acabe. Sí, acabe. Recargamos. Y nos damos. Uy, una granada cegadora esa. Puede que la guarde para más tarde. No. Bien, pues ya salimos de las alcantarillas. Aquí, las balas, perfecto. Eso es otra cosa que siempre ha pasado en estos juegos. Que cuando te están dando balas, granadas, cosas para recuperarte la vida muy seguido, significa que algo malo va a pasar. O en este caso te vas a enfrentar a alguien bastante fuerte. Vamos por este lado, que nos sale más rentable. Ahí está. Subimos escaleras, recargamos balas, siempre hay que recargar las balas. Aquí. ¿En qué sentido le quiero decir? Esto hay que girarlo. Y el signo está en esa parte de ahí abajo. Sí que sería para acá. Para acá. Y otra vez, aquí está. Una cosa, parte del juego. Hay gente afuera de mi casa hablando, así que me siento un poco incómodo porque... no sé si me escucharán y... pero la cosa es esa. Ya me entiendo. Aquí tenemos más balas. Aquí tenemos una carta. Dice, siguiendo orden de Lord Sadler, bla 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 bla. Mejor que lo vean en vez de estar leyendo. Perdemos mucho tiempo. Aquí, más pesetas. Aquí, bueno, abrimos la puerta. Aquí vamos a encontrar a un viejo amigo. Nuestro jefe se quitará de la plaga. Y si la plaga es mucho mejor que la nuestra. ¿Quién está solo? ¿Vieron? Y aquí, al comienzo de este capítulo, de este video, se dieron cuenta de que nos inyectaron algo, o sea, el virus T. Y ahí se puede ver por los ojos. Que si, o sea, si tenemos ese esa osada zampada en el cuerpo, ahí se puede hacer. Si tenemos metido el virus, entonces al vernos los ojos como que dice, este es de los míos, ¿va? Entonces por eso es que nos deja. Y ahí nos está diciendo que nuestros ojos tal y tal cosa, y
No sé, ustedes leanlo si quieren, regresen el video y lo leen, pues yo no lo leí. Bien, y aquí acaba otro capítulo más. Este es más corto, ya que el primero te explicaban varias cosas. La muerte que tuve por la motosierra. Bueno, no la motosierra, sino que me tiraron por el piso. Así que espero les haya gustado. Le dan like si les gustó. Les dan like si les gustó, dejémoslo así. Comenten en los comentarios. Comenten qué les pareció el juego, si les sigue gustando, si no. Bueno, y si se suscriben, si es primera vez que ven un video en mi canal, tengo que empezar a vocalizar un poco y tener un poco en cuenta qué es lo que tengo que decir al comienzo y al final. Espero que se suscriban si es una primera vez que miran un video en mi canal, o primera vez que miren un video mío. Y nada, pues eso es todo de mi parte, así que yo me despido, esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima, un saludo a todos y adiós.